Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Ewer estamos en una nueva serie que es pasando Dark Souls 2 con cosplay, ¿no? No, según Luna, no. Bueno, como como estoy viendo, me acompaña Luna Hola. y Jesus, que se ha puesto de nombre Kylo Senpai. Y bueno, básicamente la serie consiste en pasarnos el juego con un cosplay. Y hay cuatro normas básicas. No podemos cambiar nuestros sets a no ser de que tengamos otro ya preparado. Y si se nos rompe el arma, pues tendremos que pegar con los puños o con el arma rota. Después, no podemos usar ningún objeto que nuestro personaje no usaría. Es decir, si ya me muevo con espadachín, el espadachín solo puede usar estos y sus dos de espada. Es decir, solo puede ir así. No podemos usar ningún buffo ni cura aparte del estus. Aparte, que en la segunda vuelta solo podremos usar un cosplay mejorado al máximo y no se emitirán cambios. Así que creo que con esto ya podemos comenzar. Sí, Vale, sois los ah, dos. vale, vamos por Sí, ahí. venga. Vamos por el perseguido, venga. Venga. La hostia que nos han dado. Vamos. ¡Uh! Oh, la primera en la frente. Rápido, rápido, pasad de los bichos. Escúchame, sabes que suben, ¿no? ¿Sí? La tortuga también. La No, tortuga, lo que lo sabes, eso preguntaré a la ella. tortuga no, la ¿Dónde está tortuga la no. tortuga? Vamos a ver. No Fijo, digas maneja la nunca. vida. Preguntas a ella. ¡Ole! Oh, la segunda ya tiraron, ¿no? ¡Au! Dicho, me tengo que poner el padre. ¡No, no, Me tengo que poner el padre. ¡No! ¡Oh! ¡Damn! Bueno, Venga, bien. se ha puesto en Vale, furia. igual, se puede. Se puede, se puede. Me queda un nivel, ¿no? ¡Joder! No, hostia, no, no, ya no te quita nivel. Tío, me he acostumbrado ya al parry del otro, tío. What? ¡Oh! Hola. Da igual, como de costumbre, fedeando. What? ¡Oh! Oh. ¡Nada! Fueron los parientes con el toque. Lo Dios. Sí, que están sí, sí. acostumbrados al mundo. ¡Ay! Ya no. Uf. ¿Qué? Mata. ¿Dónde? Joder, vos. Me ha dejado a dos heridos. Dios, Dios, cuidado. Por mí, hijo de. Yo, 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 yo. Adiós, Eso es bullying Kylo-senpai. ya, Madre ¿eh? mía. Te ha quitado 699 ahora mismo. Uy. Eso ha sido bullying, ¿eh? El bu Me ha dado entre las piernas. Tedrin es real. Tú solo piensas en eso. De las piernas. Allí se empolga. What? Ahora hay que entrar en modo tryhard, ¿no? ¡Oh, sí, señor! Arma de perseguidor y anillo de filos. Los anillos no dijimos nada. Vamos, es que ningún ¿Eh? Que sí, que te lo puedes poner. Ah, vale. Que Sí. se me olvidó comentarlo. Ponte el favor y protección. Anillo de filo, venga. Bueno, para tocar el pino gigante. Y eso se quedaba ahí en plan de. ¡Web! Droga. Se ha quedado en plan. Joder, ¿qué? No, se han quedado todos, ¿eh? Qué raro. ¿Había un traspolín por aquí o no? Escúchame, que este, avisa a la persona que había estado a punto de usar. Mi. Vale. Faltan dos o tres más, ¿no? Dos. Más o menos. Mío. Joder. Estoy que lo tira. Bueno, como estoy viendo, esto es más o menos parecido a otra serie que tuvimos que era Jackass, pero yo esto lo estoy viendo mucho más difícil. Aparte de eso, como siempre, podemos subir todo lo que queramos. Y. Uy, me iba a tirar al vacío. Y ya está, es decir, conseguir las normas ya va a ser difícil. Vamos a ver qué pensáis. Nuestro cofre. Aquí. ¿Por qué? ¿Me va a matar? ¿Cómo? Pero no, 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 no.
Para la invención. Quizás. Fuente de cenita. Ya no me gusta un carajo. Bueno, venga, por arriba. ¿Has pegado o no? Ah, hostia, a ver, a ver. Voy a pegar. Voy a pegar. Va a abrir la puerta. Knock, knock, motherfucker. Yo no soy otro, yo ya tengo casi el otro de toque. Yo tengo la mitad también de esto, ¿eh? ¿Contarás ya así o...? En este reto no tiene sentido. Sí, tiene, es que la cosa es joderte la vida, ¿ves? Este reto va a ir a pique. Están más muertos que muertos. Sí. ¡Uy! ¡Ta, ta, ta! Ahí, perfecto. Pues ponte el señor del trono aquí también, hombre, seguro que funciona. Ya te molaría a ti. Mi. Nada, mira, no lo era. Mata a ti, a mí me da pela. ¿Cómo te acuerdas del bug? Anillo de vida, el anillo más malo que existe, pero por lo menos me da un poquito de vida. Venga. La tela. Yo me cago en todo tu pecho, ¿quieres quitarte? Vamos a ver, de bodyguard. Fuera de aquí. No es. ¿No tienes la piedra de farlo? No, no tienes faldos. Da igual, pensando. No, no lo tengo, no te preocupes. No tienes faldos. Estaba en buffering y... No, estaba pensando y estaba mirando de mi inventario, bueno. A ver, estaba en buffering. ¡Ole! En la boca. ¿Tenemos por ahí o por el otro lado? Que no, bueno, por aquí no había nada. Vamos ya por el sitio. Sí. Uf, con la vida que me queda seguro que me mata. ¿Qué te apuesta? Eso no me cae un flaco. A mí no me queda. A mí tampoco. Pero leche. Me han ido a hacer los parry. Vale, voy a coger. A cubrirte yo a ti. Para que no te mate. Charlie Foster, kilo. Vas a subir toda la espada gigante, ¿no? Además, me ha dicho gordo. No, significa. Sí, ve tú y matamos los que salgan. Aquí el príncipe valiente. El 1 contra 100. Bueno, pues. ¿Qué tienes que subir tú, Naipa? Sí, voy a subir, venga. ¡Eh! Eso no se permite. Tú, eso no se permite, mamón. Escúchame. Lo que te ha quedado morir. Era para llamarlo. Sí, sí. Quítate eso del inventario, huevón. Era para llamarlo. Claro. Lo sé que tienes un teléfono de plástico. No, creo que motherfucker. Y yo, aquí no hay teléfonos móviles, ¿vale? No puedo enviarle un WhatsApp. Que ni Nokia, tío. Gema de vida, que me tengas tus, coño. No funciona así, eso. Funciona en plan, tú pasas por la vera, nosotros pasamos contigo. Mierda. Bueno, es que veo otro objeto, ¿no? Escudo grande de cuero y gema de vida. ¡Ole! No me vale para nada. No jodas que ha llamado a la tortuga ninja. Sí. Yo. Abajo, camino de liberarse a la tortuga ninja y nosotros nos las comemos con patatas. Sí. Luca. Pero échate para atrás, que si no viene, que tiene miedo, es tímido. Venga, venga, somos amigos. No, y yo no me quedé nada, tío. Es que este chaval. Me cago en tu puta madre. Dark Soul 5. Joder. Hasta aquí, bueno. ¡Ey! Ya hemos vuelto. Siento el pequeño corte, pero. Para cortar el tiempo, ha sido mejor separar y volver al punto, ya que hemos tardado poco. Y bueno, aquí está el asesino. Y aquí el que me ha troleado. ¡Cabrón! Hola. Eres un mamón, macho. Hola. Ahora el troleado sí lo veo. Me mando para abajo. Espérate. A ver. No me ha dado vuelta a la tortuga, ¿eh? No, pues hay que estar peleando contra él. ¿No? No, no se ve para arriba, dice. Ah, qué pena. Ahí no se puede abrir.
¿Invocamos al NPC? No, venga, anda. Venga. A ver la intro, ¿no? Como no la hemos visto veces. Como no la ha visto la gente. Vamos a verla más. Corta intro. ¡Wait! Ahí vamos. Y se queda afuera. Te mando saludos. A ver, ¿que alguno lo habéis matado? Uy, ahora tiene peligro el cabrón. Y venga, seco. Peligro, dices. Maricón. Pues bueno, esta ha sido nuestra primera parte de esta nueva serie. Hay que ponerle un nombre más bueno que pasarse Dark Souls 2 con cosplay. ¿Pasarse Dark Souls 2? ¿Qué mejor nombre? Bueno, un placer y... Yo pon reto jugar con Luna. Me mola la idea. Reto estar en la misma partida que tú sin querer partirte a la cara. Reto jugar con la ventana abierta el 29 de diciembre. Oh, tío, no hay frío. Bueno, si os ha gustado ya sabéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Adiós. Adiós.